Welcome, everybody. Hello, Vicky. How are you? Hello, Vane. How are you? Hi, Joshua. Hi, Alejandra. Hi, Gisa. Hi, Evelyn. Hello, Shamara. Hello, Guadalupe. All right. Alguien que levante la mano que me quiera decir qué vimos ayer o qué se acuerdan de la clase de ayer. Alguien que levante la mano. Alguien que levante la mano en la plataforma. All right, Guadalupe Perez. Guadalupe levantó la mano. All right, Guadalupe. Dígame, ¿qué se acuerda de la clase de ayer, Guadalupe? Estuvimos practicando the alphabet. Mm-hmm. Ok, por ejemplo, can you give me an example? A, B, C, D, E, F, G, J, K. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent. Applause for Guadalupe. Good job, Guadalupe. All right, guys. Ahora vamos a hacer, para reforzar, vamos a hacer una práctica. Les voy a compartir, bueno, ya les compartí en el chat un ejemplo. Repeat after me. What's your name? What's your name? My first name is? My first name is? How do you spell that? How do you spell that? R-U-B-E-N. R-U-B-E-N. All right. So, what you're going to do is you're going to practice. Van a practicar preguntando acerca de tu nombre, el nombre de tu mamá, de tu papá, de tu brother, tu hermano, your boss, tu jefe, your neighbor, y tu vecino. Para deletrear los nombres. Aquí les he compartido en el chat, no sé si lo pueden ver, un ejemplo de cómo lo vamos a hacer. Esto es como para reforzar lo que vimos ayer, 5 minutos. Ready? Ok, ahorita los voy a poner en pareja a todos. And 3, 2, 1, let's go. Tiene que darle entrar en el icono que dice entrar o join. Wilfredo Durán, Moisés Salmerón, no han entrado. ¿Por qué? Evelyn Victoria, no ha entrado. ¿Qué le pasó? Evelyn, ¿me escucha? Moisés Salmerón, ¿me escucha? Evelyn Victoria, ¿me escucha? Mauricio, ¿me escucha? Mauricio, Evelyn, ¿están ahí? Mauricio, Evelyn, ¿me escuchan? Ok, ¿por qué no entró al chat? Tuve problemas con el Inter y me sacó. Ok, sí. Ahorita le vuelvo a reenviar lo vuelvo a ubicar. Usted está con Jocelyn, hello. Hi, Jocelyn. Hi, Jocelyn. Hello, Jocelyn. Creo que no escucha Jocelyn. Ok, vamos a deshacer los grupos para recrearlos. Tengo a Mauricio afuera, Evelyn afuera y a Jocelyn que no me escucha. ¿Me escucha Jocelyn? Ah, ok, ok. All right, voy a recrear los grupos nuevamente porque ya estábamos trabajando en parejas.
pero como tengo gente afuera, Moisés Salmerón, Victoria, no entraron al chat, así que lo voy a volver a hacer. No logro escuchar, dice Moisés Salmerón. Ok. ¿Usted me escucha, Jocelyn? ¿Sí me escucha? Ok. ¿Me puede ver? Wilfredo, ¿me escucha? Ok. Vamos a ver. Tal vez es un problema técnico con su aparato o sus audífonos. ¿Todos me escuchan? ¿Todos me escuchan? Sí. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan bien? Sí. Yes, teacher. ¿Me pueden ver? ¿Me pueden ver bien? Soy, yes, soy un poco negro, pero yes, aquí yes, estoy. Teacher. Yes, teacher. Ok. Ah, pues sí, a veces era el aparato de mi amigo que no yes funciona muy bien. Ok. Moisés Salmerón, tal vez su aparato no funciona muy bien porque todos dicen que escuchan bien y me ven bien. Ok, vamos a recrear los grupos, chicos, porque tengo a varias personas que se integraron un poco tarde y no las puedo dejar afuera, así que vamos a recrear las parejas nuevamente. Hi, Evelyn. Listos. Ready? One, two, three, y nos fuimos. All right, Wilfredo Durán no ha entrado. Juan Carlos no ha entrado. Ale no ha entrado. Víctor Alvarado no ha entrado. Silvia Castillo no ha entrado. Moisés Salmerón no ha entrado. ¿Qué pasa, jóvenes? Víctor no entró. En mi caso, me voy. Sí, en mi caso, teacher, me voy conectando, así que. Por eso es que no. Ahorita voy entrando. Ok, lo voy a poner con Víctor Alvarado. Lo voy a poner con Edwin y Jocelyn en el grupo 5. 1, 2, 3, se fue. Wilfredo Durán, ¿por qué no ha entrado? Tiene que darle clic al icono que dice entrar. Wilfredo. Digo, Víctor. Wilfredo, ¿por qué no ha entrado? Wilfredo, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Hello. Hello, Wilfredo. Moisés Salmerón, ¿estás ahí? Ok, Moisés, no le funciona el audio y nada. Ok, sorry, Moisés. Es. Lindo. Excelente, bien. Bien, bien, bien. Ahora, ¿cuál es su mother name? His name is, her name is Victoria. Oh. How do you spell that? This is long. Is, yes, is B I C T T, no, C C O E R T, no,
Sí, ajá. O, R, R, uh-huh. B, A. Qué mal es de compañero. ¿Por qué? Porque se ríe de la muchacha. No, no me estoy riendo para nada. Ay. ¿Verdad que no, Vicky? No. Ok, ahora usted a mí, pregúnteme. Ok. Le preguntaré, ok. Ahorita voy. My daughter. Quiero ver. Yo. Va. How do you spell otorrinolaringólogo? Lo buscaré en internet. Ah, vaya, vaya. Menos mal. Menos mal yo soy el malo. Que responda Edwin. Otorrinolaringólogo. Lo voy a ir deletreando con el lápiz y la voy a ir pronunciando. Ok. That's O T O R R R R Otto, ah no, Otorri, ah sí, Otorri. I E I L Ah, ya, se perdió. Sí, ya me perdí. Qué malvada. No. Otorrinolaringólogo. Otorrinolo. Ni pronunciarlo puede. Otorrinolaringólogo. ¿Es su mamá sería, o es su hermana? Es O T R O S A L I A. What's your father's name? What's your father's? Repeat. Your father. What's your father's name? My father name. Okay. Pedro. What you spell that? P E D R R O. Okay, very good. Excellent work. Good job. Hi. Hello, hello. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. All right. Now, at this moment, I would like for everybody, what we are going to do is we are going to be looking at the platform, and I would like for us to look at the spelling 1.7 knowledge check. Les voy a dar 5 minutos para que hagan esta actividad 1.7 Knowledge Check Spelling Names. Tienen 5 minutos para hacerlo ya y después lo vamos a hacer todos juntos. Si ya lo hizo, puede continuar con la próxima actividad. Tienen 5 minutos.
Victor, yo lo estoy poniendo en silencio porque se escucha mucha interferencia de su micrófono. Necesito que todos estén trabajando con headset, con audífonos y micrófono porque se escucha mucha interferencia. Así que si yo los pongo en silencio, por favor, no se quiten el silencio porque eso perturbe la clase. Por ahí me están preguntando cómo se pronuncia la letra ñ en inglés. La letra ñ no es parte del idioma inglés. No la usamos en el inglés. No existe. Juan Carlos levantó la mano. Le voy a quitar el silencio a Juan Carlos. Tengo problema. No puedo entrar a la plataforma para poder escribir. Y desde ayer le dije, iba a ir a la oficina, pero no tuve el tiempo para poder pasar. No sé cómo poder hacer. Ok, ¿se comunicó con el joven Marvin? Fíjese que en el momento que yo le estaba llamando a Marvin, tenía una llamada y no me contestó. Ok, en el caso suyo, a Juan Carlos, allí sí no le puedo ayudar mucho porque yo no tengo acceso a administrar la plataforma. Así que lo invito a que el día de mañana, a lo más pronto posible, se comunique con el departamento técnico, que es Marvin, para que le puedan asistir en esa área. Voy a ver si voy a la oficina para poder hacerlo. Mañana voy a subir porque tengo que ir a dejar unos documentos también de ustedes. Mañana voy a hablar con Marvin. Ok, excelente, Juan Carlos. Gracias. Sí, gracias, gracias. All right, les queda 2 minutos. Dígame, Wilfredo. Dígame, Wilfredo, levantó la mano. Okay. No se le escucha. Les queda 1 minuto. All right, time's up, time's up. Now we are going to do it together. Ahora lo vamos a hacer juntos. Yo voy a darle play al audio y después voy a elegir a las personas para que me respondan el ejercicio. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. 2. All right, Evelyn Victoria. ¿Cuál es su respuesta, la primera o la segunda? Evelyn Victoria, ¿cuál es su respuesta, la primera o la segunda? Is is G-O-N. All right, J-O-N. J-O-N, sorry. J-O-N. 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 That's right, very good. Evelyn, select somebody, please. Seleccione a alguien, Evelyn. Okay, that's right. Is Jocelyn. Okay, repeat. Repeat, Evelyn. I select. Jocelyn. Jocelyn.
All right, thank you. Le voy a volver a poner el mute. Okay. Okay, Jocelyn, le voy a quitar el mute. O ya está sin mute, okay. ¿Me escucha, Jocelyn? Okay, nosotros no la escuchamos, como que no está conectado su micrófono. Okay, Edwin Cuellar, ¿me escuchas? Edwin? Hello. Okay, sí te escucho. All right, vamos a escuchar a Edwin. Edwin, number two, please. Listen. Okay. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. All right. Three. What is your answer, Edwin? Okay, my answer is S-A-R-A. Excellent. S-A-R-A, the first one. Thank you, Edwin. Select somebody, Edwin. I select Xiomara. Xiomara, you have been selected. All right, le voy a poner el micrófono a Edwin. En silencio, Edwin, thank you. Y vamos a buscar a Xiomara. ¿A dónde está Xiomara? Xiomara, Xiomara, no la veo, no la veo. Xiomara, Xiomara, Xiomara. Oh, ahí está Xiomara. Ok, Xiomara, ¿estás allí? Sí. Ok, Xiomara, number three, please. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen, that's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. All right, Xiomara, what is your answer? My answer is second option. Second option, very good. That is correct. Xiomara, select somebody. I select Mayra Aguilar. Mayra Aguilar. Le vamos a quitar el micrófono, el silencio a Mayra Aguilar. Mayra Aguilar, ¿a dónde está? Mayra, Mayra. Ok, ya la encontré. Mayra, le voy a quitar el silencio. Mayra, number four. Your name, please. It's Katherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-M. Thank you, Ms. All right, Mayra, what is your answer? A-K-A-Q-H-E-R-Y-M-N-E. N, no, K-A-T-H-R-Y-N, the second option. Okay. All right, very good, Mayra. Mayra, select the next participant, please. Jocelyn. Jocelyn. Ah, pero el micrófono de Jocelyn no funciona. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Okay, okay. Gracias, Mayra. Vamos a escuchar a Jocelyn. Okay, Jocelyn, vamos a hacer la última, las cinco. Ready, go. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. All right. What is your answer?
K-R-R-I-S. Very good. K-R-I-S is correct, Jocelyn. Very good. Thank you. All right. Now, at this moment, what I want you to do, los voy a poner en parejas y van a turnarse. Quiero que uno deletree y el otro va a identificar cuál de las dos opciones está deletreando. Después van a cambiar rol. El otro va a deletrear y el otro va a identificar cuál nombre está deletreando. Los voy a poner en parejas nuevamente. Van a tener 5 minutos. Are you ready? Okay. All right. Let's do it. 3, 2, 1, 0. Vámonos. No escucho que esté practicando este grupo, no escucho a Wilfredo, no escucho a Alma y no escucho a Moisés Salmerón. Los voy a cambiar de grupos. Voy a poner a Nancy con Joss, con Omar y Silvia en el 3. Y veo que Moisés Salmerón no ha entrado. Y veo que Wilfredo Durán tampoco. Ok, ahí va. H-R-Y-N-T. Hola. ¿Cuál deletreo? ¿Siempre la 4? ¿Deletrela nuevamente? K-A-T-H-R... Y N. Segundo. Ok. Ahora dele. En orden, quizás, de la 1 a la 5 y luego. ¿Cómo? Bueno, entonces de la 5, entonces. De la 1 a la 5, vamos a ir así. Vale, está bien. J-O-N. It's the first one. Yes. S-A-R-A-H. And the second one? Yes. S-T-E-V-E-N. Is the first one? Yes. K-A-T-H-E-R-I-N-E. Is the first one? Yes. C-H-R-I-S. Es the second one. Yes. Me toca. J-O-N-H. Second. Okay. S-A-R-A-H. Second. S-T-E-V-E-N. The
first. Okay. Hello, hello. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. All right, we're going to go ahead and continue with the next section. We're going to go ahead and continue with the next section. Section 1.8, lesson objective. By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Al final de esta clase, ustedes aprenderán cómo formar oraciones y preguntas usando el verbo to be, ser o estar. As you learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. No fue el audio, teacher. Eso estoy viendo ahorita, yo ya sola se baja, no sé por qué está rara esta. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to am. For the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then we're going to use is. So if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here on this document. Let me just change the size. One second. All right. And we're going to try to make sense of it, right? The subject or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Let's give another example. The verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Now I'm going to give an example with he. He is the subject of our sentence. If you remember, for that we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say Mario, that's his name. We're going to say he is a mechanic. He
at work. Let me go ahead and give an example with the pronoun they. And they are my coworkers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. And then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb to be. As I explained previously, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. What we're going to do next is we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. So look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Now, instead of the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the subject or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. So I'm going to copy this, and I'm going to paste it here at the bottom. And as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning, and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. And the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order, and I'm going to say, am I an English teacher? All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? He is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he Mario? Okay. Is he a mechanic? Is he at work? Are they my coworkers? Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. Okay, so lo que quiero que hagamos en este momento como práctica, vamos a hacer preguntas aquí en el discussion forum. Acuérdense lo que estábamos hablando el día de ayer. Quiero que me den por lo menos 10 ejemplos. Por ejemplo, I am a student. Punto final. Am I a student? Con pregunta. You are crazy. Are you crazy? Con pregunta. So, me lo van a escribir de dos formas. Una como oración y la otra como pregunta. Les voy a dar 5 minutos para que hagan esta práctica ahorita. Y de allí les voy a dar retroalimentación.
Voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedan acceder ustedes sus plataformas. Tienen 5 minutos. Quiero 10 oraciones. Wake up, Evelyn. Wake up, Evelyn. Drink coffee. Thank you.
Okay, guys, time. Ding, 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 ding. Time. Tiempo, tiempo, tiempo. Mayra tiene la mano levantada. Dígame. Ok, voy a poner a Mayra en silencio porque solo se escucha interferencia. Wow. Ok. Ok, guys. Necesito que me escriban estas preguntas que están mandando aquí al chat. Las voy a leer. No voy a decir nombres. Por ejemplo, no escucho absolutamente nada. Ya somos dos. Hay vacaciones mañana. Okay. Este tipo de preguntas así, les pido que por favor me las hagan a mí directamente. Este chat es más que nada un chat informativo de parte de la academia para ustedes. Si ustedes tienen ese tipo de preguntas, usted me puede escribir a mí directamente y yo con mucho gusto le voy a atender la pregunta. O también otra cosa, estoy viendo que varias personas dicen que aún no tienen creado su usuario. Eso me preocupa mucho porque el lunes, el martes y ya estamos miércoles y no han trabajado en la plataforma. Eso es grave. ¿Por qué es grave? Porque eso no lo va a permitir a que ustedes continúen con el programa. Yo ya les mandé varias veces el número de teléfono de Marvin Ramírez. Lo voy a volver a hacer ahorita. El número de Marvin es... Espérame. Bueno, les voy a mandar todo el mensaje que mandó Marvin. Se lo voy a mandar otra vez al chat, ¿ok? Abajo dice atentamente Marvin Ramírez, ahí están dos números para él. Ahora, si ustedes hasta ahora todavía no han podido acceder a la plataforma, necesito que mañana, lo más pronto posible, mañana se comuniquen con él porque él es la persona encargada de crear los usuarios con las contraseñas. Si usted ya bloqueó su plataforma, en ese caso también tiene que comunicarse con Marvin, ¿ok? No podemos estar trabajando si usted no está haciendo el trabajo en la plataforma. Yo sé que desde el lunes algunos me están diciendo que no tienen acceso, pero de igual manera necesitamos que lo comuniquen con él, ¿ok? No lo digan aquí en el chat, sino que, porque aquí en el chat, en realidad, este es un grupo para que ustedes mismos se apoyen, se ayuden en ustedes mismos. Yo estoy viendo los chats también, pero hagamos las preguntas directamente. ¿Verdad? Si usted tiene problemas con su aparato, si no le funciona el audio, hágame la consulta a mí directamente, ¿ok? Para no estar amontonando este montón de mensajes aquí, porque nadie le va a contestar. Ok, es un gusto mío, ok. So, por favor, les pido esa discreción. Ahora, voy a ver cómo hemos avanzado en la plataforma ahorita. Voy a refrescar mi pantalla para ver quiénes ya lo hicieron. El día de mañana yo voy a estar apoyando todas esas personas que no han podido trabajar en la plataforma toda la semana. Yo mañana me voy a dedicar a eso. Voy a estar disponible todo el día. Así que si usted me manda un mensaje a mi chat, teacher, soy Raúl Méndez del grupo de 8 a 9 o de 9 a 10. Fíjese que hasta ahora voy a ingresar a la plataforma, me puede ayudar a ponerme al día. Y yo con mucho gusto lo hacemos personalmente, uno a uno, y yo le ayudo a ponerse al día. Porque la verdad me urge que todos los que estamos conectados, ahorita somos 31, que todos estemos al día con el trabajo en la plataforma. Yo me comprometo con ustedes el 120% para ayudarles en esto, pero también necesito de su cooperación.
¿ok? Así que si usted para el día de mañana o usted ya se comunicó con Marvin y no le han apoyado, usted viene a mí directamente, no lo escriba en el chat del grupo, sino que usted a mí mismo me va a mandar el mensaje y yo le voy a ayudar directamente. Lía está levantando la mano. ¿Alguien le puede explicar a Lía cuál es el proceso para levantar la mano? Edwin, ¿le puedes ayudar a Lía? Edwin, ¿me escuchas? Hello. Hello, hello. Lía, ¿escuchas a Edwin? Sí. Ok, explícale, Edwin, porque mi pantalla tiene un scroll diferente porque tengo el del maestro. Explíquele a ella cómo se levanta la mano en la plataforma. Según recuerdo, en la sección de chat. No, participante tiene que decir. Participante. Ok, ya lo hizo, ya lo hizo. Ok, gracias. Gracias, Evelyn. Ok, Lía, dígame, ¿cuál es su pregunta? Gracias, Edwin. Fíjese que he estado tratando de trabajar en la plataforma y supuestamente lo he hecho, ¿verdad? Pero como usted dijo que podíamos revisar el progreso, lo revisé, pero no todos me aparecen con la... No sé si no lo he guardado y no se me ha guardado. Ok, gracias por la pregunta. Le voy a poner en silencio. Ok, sí, eso es algo que tiene que ver con la actualización de la plataforma. Por en veces toma 24 horas para que refleje el progreso. Así que si no lo hace de inmediato, reflejarle el progreso, no se preocupe. Yo llevo el control de quienes están trabajando en la plataforma y si yo veo deficiencias de aquí a lunes, yo les voy a dejar saber. Ok, así que si usted va avanzando, acuérdense que ustedes no tienen que esperar para la guía mía para irles diciendo hagan esta actividad o la otra, sino que usted puede hacer. Usted puede hacer todos los ejercicios si quiere, si tiene el tiempo de hacerlo todo, mucho que mejor para usted. Entre más rápido usted termine el trabajo en la plataforma, más mejor garantiza usted su continuación en el programa. Ligia, ¿tiene otra pregunta? Sí. Dígame. Estaba viendo que en la primera barra me parecía abajo del 80%. ¿Puede uno volver a ingresar y...? Sí, sí. No sé corregir. Sí, sí, sí. Buena pregunta, Ligia. Gracias. Si usted termina la actividad y usted después chequea y ve que no le ha llegado al 80%, usted puede volver a hacer la actividad o agregarle más a la discussion forum. Usted lo puede hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, cuantas veces tome para que llegue a ese 80%. Solamente el midterm exam, el examen que se toma a mediados del módulo, y el final exam, no se pueden repetir. Eso sí, si llega a 60, 70, allí quedó. Pero las demás actividades sí pueden repetirlas sin ningún problema. Ok, all right, vamos a continuar. Estoy aquí. Estoy viendo el progreso. Vamos a ver. Ok. Sí, Ana Guadalupe, Nancy, Yami, Osi, Rocío. Ok, aquí está una que dice hoja de ruta. I'm an actor. Am I an actor? Ok, esta que dice hoja de ruta, no sé de quién será, pero necesito que no ponga hoja de ruta, sino que ponga su nombre. Así como hizo Rocío Rauda, Orsi Amaya, Yami, Nancy Olmedo. Ok, así lo quiero ver. Ok, este que puso verbo to be, también necesito que ponga su nombre. Questions, este que quiso poner questions, tampoco, quiero que ponga su nombre, Vicky Andrade, Ale, Omar, Evelyn, ok, estamos bien. Ok, guys, llegamos al final, les deseo unas felices vacaciones, por favor, estén en comunicación conmigo directamente, yo les voy a ayudar, así que mañana vamos a estar pendientes de sus comentarios, y de lo que necesitan. Dígame, Ligia. Hola, su WhatsApp. No, yo estoy en el grupo. El WhatsApp mío es...
No me lo puedo. Sorry. El WhatsApp mío es 6308-5946. Lo repito, 6308-5946. Ok. Así que, por favor, traten de avanzar. Ok, Edwin Pineda tiene la mano levantada. Teacher, solo una consulta. Mañana, ¿sí tenemos todavía reunión o sería hasta el lunes? Ah, buena pregunta. No, nosotros regresamos el 7 a clases. Ah, ok. Entonces sería hasta el martes. That's right. Lunes, martes, hasta el martes, hasta el 7. Thank you. Ok. Gracias. Juan Carlos, pregunta. Juan Carlos. Sí, teacher. Sí. En el caso mío, si yo ahorita como no he podido hacer nada porque no he podido acceder, uh-huh. Quiero ponerme al día. Sí, yo mañana yo mañana me comprometo con ustedes para trabajar desde la primera actividad hasta la 1.9, que es donde estamos ahorita. Así que tranquilo, cuando sí, usted... Me da pena porque como no puedo nada y quiero aprender. No, hombre, para nada. Para eso estamos, para servirle. No se preocupe por eso. Bueno, le voy a apoyar sin compromiso. Dígame, Mayra, ¿tiene pregunta? Tío. Sí. Ya me la respondió, era lo de la duda también si mañana iba a haber reunión o para cuándo, hasta para el miércoles quedó, ¿verdad? Hasta la siguiente clase. Correcto. 7 miércoles, sí. Ah, bueno, gracias, solamente eso era. Ok, excelente. Jocelyn, dígame. ¿No se le escucha, Jocelyn? ¿No se le escucha? La misma pregunta que ya hicieron compañeros. Ah, ok, bueno, gracias. Ok, guys, ha sido un placer. Nos vemos el 7. Si se portan mal, call me. Bye, disfruten las vacaciones. Bye. Igual, gracias, bye. Gracias, bye.